Día, la parte muy bendecida, tenemos una genial, enorme invitada. Esta noche nos acompaña Lorea Bringas desde Mérida, así que tenemos la grandísima fortuna de contar con ustedes esta tarde. Lorea, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Voy a presentar porque muchas personas me han estado preguntando, ¿y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Ya cuando escuchan el apellido dicen, ¡ah, es algo del hermano Patricio! Y le digo, pues sí, pero bueno. Entonces, la voy a presentar, si me permite. Lorea Iturrioz de Bringas nace en la Ciudad de México en 1964. Está felizmente casada desde 1992 con Sergio y se ha sacado la lotería, dice ella. Estoy de acuerdo, con Patricio, con Inés, Sebastián, María y Pablo. Ha participado o predicado en cursos, talleres, diplomados, seminarios, campamentos y en diferentes programas de radio y televisión, congresos y conferencias y publicaciones relacionadas con el tema que le preocupa, ocupa y apasiona. Dios y la persona, su identidad, su sexualidad, el amor y la vida. En 2006 comenzó con su familia Amor Seguro, que es una comunidad de testigos que inició el compartir las enseñanzas de San Juan Pablo II en su teología del cuerpo en español. Lorea, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Tengo desactivada yo mi cámara? Ah, no sé si estoy. Sí está, padre. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias también de manera especial por ser eso, la mamá de un futuro sacerdote, que por cierto nosotros tenemos la grandísima fortuna de tener entre nosotros aquí en el colegio, ¿no? Y que nos enriquece todos los días con su alegría, con su entusiasmo, con todas las virtudes que tiene y que seguramente ha heredado justo de usted, de Sergio, de toda la familia. De nuevo, de verdad, muchísimas gracias por todo. Voy a estar atento aquí en el chat, para todas las personas, okay. Voy a estar atento en el chat por si hubiera alguna pregunta para transmitírsela a Lorea al final de la charla. Ahí también voy a poner los links hacia la página de Amor Seguro para quien tenga interés de conocer este apostolado, esta comunidad tan maravillosa. Y bueno, Lorea, le cedo la palabra para no quitarnos más tiempo, le cedo la palabra de nuevo y de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño, por compartirnos esta plática tan, tan interesante que se titula La delicia del amor se cocina en el matrimonio. Lorea, de verdad, muchísimas gracias y le cedo completamente la palabra por aquí. Pues muchas gracias, Padre Alfredo. Gracias a cada una de las personas que se han conectado. Me encanta ver la lista aquí para poder saber. Pues que estoy hablando con Ana, con la familia Barragán Gómez, que estoy con Ana Belén, que voy viendo que aquí está Guillermo, que está también el iPad de Geo, también está Dulce María, está la familia del Toro, que me imagino que son los amorosos sobrinos de Miss Berta, Katia, también está Laura, está también una mujer preciosa de Perú. Yo creo que se están subiendo porque el padre mandó esto por aquí, por Instagram. Pero bueno, para mí es una verdadera alegría estar con ustedes. Soy mamá como ustedes, soy casada como muchas de ustedes también. Y es una alegría muy grande poder compartir estas tres charlas, ser parte de esta parte que es el ser pareja, el ser esposos. Y pues yo creo que los que nos compete a todos es amarnos como esposos y verdaderamente ser papás.
Entonces, les cuento, así como les dijo el padre, hace ya varios años tuvimos la alegría de formar una comunidad, de fundar una comunidad de testigos, que comunicamos la mayor enseñanza del papado de Juan Pablo II, que es sus catequesis sobre el amor humano, en el plano de lo divino. Entonces, durante mucho tiempo, esta conferencia que les voy a compartir hoy, que la pueden descargar de la página ya después de haber estado esta noche, pues todos juntitos aquí de diferentes lugares, la pueden descargar y se llama La delicia del amor se cocina en el matrimonio. Esto que les voy a compartir es algo que se ha ido escribiendo durante el tiempo en el aprendizaje y en el encuentro con nuestra propia experiencia como matrimonio y a la vez tocar a tantos matrimonios en este apostolado que se llama Amor Seguro, pero también el aprender mucho de sacerdotes, de personas como Aquilino Polaino, como Tomás Melendo, como Enrique Rojas, obviamente el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y la verdad es que ahorita, antes de que empezáramos este Zoom, estaba yo en la cocina con mis hijos y estaba compartiendo, estaba el novio de mi hija Inés, y la verdad, pues es precioso poder compartir con los jóvenes este tema. Y él precisamente está diciendo de cómo se hace un ídolo de lo que es el acto conyugal. Entonces, cómo algo que es tan profundamente especial, algo que da vida, que provoca que el amor se instaure, en nuestro siglo XXI y en el siglo pasado, ha sido tan verdaderamente lastimado lo que sucede en la alcoba matrimonial. Cuando Patricio me dijo, mi mamá, los padres quieren hacer unas pláticas, ¿qué se te ocurre? Que podrías compartir de teología del cuerpo. Pues para tener una hora con ustedes, me encanta poder platicar de esta delicia que es el amor. El amor es lo que nos mueve. El amor es lo que permite que podamos levantarnos cada mañana para enfrentar el día que Dios nos regala, el hoy, que es lo único que tenemos, para poder vivir desde el amor, amando a los que nos rodean, pero sobre todo amando a esas personas que hemos recibido en nuestro corazón por elección. Y ese es nuestro esposo y esos son nuestros hijos. Hijos que son prestados, hijos que nos han sido dados por el tiempo que Dios lo permita, pero sobre todo para acompañarnos como familia para regresar al cielo. Si nosotros entendemos nuestra vida desde nuestro origen, nuestra historia y nuestro destino, podemos descubrir quiénes somos, y eso es lo que enseña Juan Pablo II. Pero entrando de lleno a lo que son estas tres pláticas que les han dado, que se habla de la persona, de la pareja y del ser padre formador, tocamos tres realidades que todos los seres humanos estamos llamados. Primero, la realidad de ser hijos. Hijos de otros. Hijos de un hombre y una mujer, en donde aprendimos a amar para poder, reconociéndonos amados, poder responder en la conyugalidad siendo esposos y los que hemos tenido la alegría poder ser padres, acoger a ese hijo como fuimos acogidos nosotros. Pero me gustaría citar textualmente una mujer maravillosa que es una profesora de la Universidad de Valencia que dice textualmente esto: el hombre actual se siente particularmente frágil en dos vertientes esenciales, la fidelidad al amor y la paternidad. Y eso es precisamente lo que es la persona, la pareja y el padre, el ser hijo, el ser esposo y el ser padre. La fidelidad. Qué complejo es hoy en día comprender, vivir, experimentar y tocar la fidelidad y también el reto que implica hoy la paternidad. Pero también cita otra vez la profesora María Pilar Ferrer, dice, el hombre actual es incapaz del don de sí y de paternidad porque ha perdido la memoria del origen. No puede soportar la idea de ser hijo. ¿Hijo de quién? Hijos de Dios. Si tú, Claudia, que nos estás viendo, tú, Belinda, o tú que nos estás viendo, Cookies o Illy, no te reconoces hija amada del Padre y no reconoces a tu esposo como hijo amado del Padre y a tus hijos, primero hijos del Padre, del Creador del Universo, como que se te revuelven. Se te revuelve el porqué y el para qué de tu existencia, de tu ser y de tu existir. Entonces, basándonos en que somos hijos de un Padre que nos los ha revelado Jesucristo y nos ha dejado al Espíritu Santo para poder entendernos en esta fecundidad, en esta capacidad para amar,
en esta capacidad para perdonar, en esta capacidad para enfrentar el diario vivir con lo que el sufrimiento de la vida nos va presentando, no podremos entonces entender la grandeza que es precisamente lo que se vive en la alcoba matrimonial. ¿Cuántas mamás de jóvenes me dicen, es que Lorea, ¿cómo les hablamos de sexualidad a los jóvenes? ¿Cómo podemos ayudarles a los jóvenes a entender lo que significa este acto tan importante? Si tú no lo comprendes, si tú no lo has vivido en plenitud, y no es culpa de nadie, somos una sociedad completamente lastimada en el ámbito de la intimidad, de la conyugalidad, de la sacralidad, de lo que significa el ser hombre y mujer y ser una sola carne. Entonces, en esta plática de la delicia del amor se cocina en el matrimonio, hay muchos ingredientes y me gustaría ir como compartiéndoles a ustedes lo que es este abrazo conyugal, ese amor vivido en plenitud en el matrimonio, en esa alcoba matrimonial. Es como un delicioso pastel. Yo no sé cuántos años llevan ustedes de casados. Nosotros, Sergio y yo, los papás de Patricio, del hermano Patricio, acabamos de cumplir 28 años de casados. Pero me puedo imaginar, porque fui al Colegio San Javier, que está precioso y vi a muchos de sus niños, me imagino, que llevan a lo mejor 8, 10, 6, 15, no sé cuántos años llevarán de casados. Pero cada año implica un capítulo de una historia de amor. Una historia en donde se tocan muchos matices. Y por eso hablo que ese acto conyugal es como verdaderamente cocinar un delicioso pastel y saborearlo. Pero no se come siempre. Se come de rebanada en rebanada, se va comiendo poco a poco y no todos los días, lo sabemos, ¿ok? Los jóvenes creen que se come todos los días. No se come todos los días, ¿ok? Pero puede ser ese pastel muy decorado, puede ser un panqué o puede ser una donita, o sea, un brownie. La creatividad en el matrimonio, la creatividad de las manifestaciones de amor, de ternura, de detalles, ese bailar, ese irnos a cenar, ese mirarnos a los ojos, ese reconquistarnos, es amarnos en esa esponsalidad, en esa conyugalidad, para poder responder como padres. Porque lo que más necesitan nuestros hijos es esos padres amantes, esos padres que saben perdonarse, que saben enfrentar juntos todo lo que la vida les depara. En esta conferencia de los ingredientes del pastel, obviamente hablamos de unos ingredientes que están escritos en el corazón y se los voy a enumerar muy rápidamente para que saboreen y después ustedes puedan leerla y puedan tenerla y compartirla. Yo, por ejemplo, estas hojitas las imprimo y se las doy junto con el regalo de bodas a los que se van a casar, porque creo que hay que anunciar esta belleza. Hoy los jóvenes, como les decía, y muchos adultos están probando solamente la harina del pastel o un ingrediente crudo. Y la verdad es que un pastel no sabe rico si no mezclamos todos estos ingredientes y no los metemos en el horno. Y el horno es precisamente ese matrimonio donde el fuego, la temperatura se ordena. Yo siempre digo que yo soy como el fuego y mi marido es como el horno, que mide el tiempo, que mide la temperatura. Y la realidad es que se necesita de ese horno, se necesita de esos ingredientes para poder verdaderamente vivir lo que el matrimonio está llamado a vivir. Pues vamos de lleno a esos maravillosos ingredientes que verdaderamente nos van a ayudar a comprender todo lo que enriquece nuestro matrimonio. Mujeres atentas. Y si están los esposos con ustedes, maravilloso también. Pero si no, señoras, todo este genio femenino, todo este ser mujeres, verdaderamente seamos lo que estamos llamadas a ser para que podamos responder desde el amor como padres y como esposos. Entonces, el primer ingrediente de todos es el cuerpo. Nuestro cuerpo que expresa esa realidad invisible de quién soy yo. La persona es cuerpo y alma. Ese espíritu, esa alma espiritual que es todo tu ser tú, donde está el amor, la libertad, tu inteligencia. Ese cuerpo que tiene un lenguaje que puede expresar todo tu ser femenina, tu ser mujer. Pero hay tres significados muy importantes que expresa tu ser cuerpo. Expresa que eres hija, que eres creada por Dios, que eres mujer, que eres femenina, que eres única, que eres irrepetible, que no existe una mujer más bella que tú.
estas cicatrices de una cesárea, este cuerpo que se va desacomodando para dar vida, habla de esa madurez de la entrega, esa madurez de poder acoger, abrazar, mirar. Y ese cuerpo que expresa el ser hija, a ti mujer, también el cuerpo de él expresa que es hijo. Y él, como tu esposo, como el padre de tus hijos, antes que ser tu esposo, antes que ser el papá de tus hijos, es hijo de Dios, es tu hermano, familia de Dios. Y ojalá que sea también tu mejor amigo. Y ni qué decir que sea tu novio para poder ser tu amante, para poder ser tu amante y para poder ser tu compañero de aventuras. De eso se trata la vida matrimonial. Otro significado que expresa nuestro ser cuerpo es el significado esponsal. Que hay un matiz muy importante. La esponsalidad es que yo soy don porque soy creada, soy hija de Dios, soy un don para ti. Y tú eres un don para mí. El significado esponsal de nuestro cuerpo habla de ser don y de acoger el don que es el otro. Y también hay un significado fecundo. No solamente en esa belleza que expresa la sinfonía de tu fecundidad, de tu poder dar vida, de tu poder ser madre, sino la fecundidad en el Espíritu Santo. Esa fecundidad de poder verdaderamente vivir desde esos 7 dones que has recibido en el corazón, que es como el agua de Jamaica, que está como asentadita la pulpa de la Jamaica, del tamarindo, que hay que moverla. Esos dones que Dios te ha dado a ti desde el día que fuiste bautizada, son dones importantísimos para que tú seas capaz de amar y dar vida y darle en abundancia. No solamente a la vida de una persona que es tu hijo, sino vida en todos tus actos de amor. Y ahí vienen los frutos del Espíritu Santo, la generosidad, la alegría, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo tiene un lenguaje que debe de ser releído en la verdad. Otro ingrediente es la pasión. Si no hay pasión en la vida, si no hay ese espíritu que te mueve, ese fuego que te llama, que te invita, que te motiva, que te levanta, si no hay pasión, es que mejor no nos levantemos en la mañana. Otro ingrediente, el tercero, es el instinto. En el instinto debe tenerse profundo respeto, profunda confianza, profundo arte, señorío y dominio de sí. Estos ingredientes, estoy hablando de ellos en el acto conyugal, o sea, son ingredientes necesarios para vivirse en esa alcoba matrimonial. Esto les va a servir para hablar con sus hijos también, de esta belleza. Un ingrediente importantísimo, la inteligencia y la voluntad. Somos lo que conocemos. Nuestra razón debe de estar presente siempre. Quien se entrega y se da es una persona que es única, irrepetible, grandiosa, que tiene voluntad. Tú quieres el bien y jamás permitas que un acto sagrado que merece toda nuestra reverencia sea un acto rutinario o torpe. Y ahí entra tu genio femenino, tu capacidad para reconocerte amada, primero que nada por Dios, para responder amando a ese hombre que está lleno de heridas, igual que tú, que tiene muchas circunstancias complejas, igual que tú, pero que el amor todo lo puede ir acompañando. Otro ingrediente importantísimo, el número 5, es la comunicación. De lo que habita en el corazón, habla la boca. De lo que conoce nuestra razón, podemos expresar nuestras ideas. Qué importante es comunicarnos, hablar. Se debe de hablar con profunda limpieza, con claridad, con honestidad, con sinceridad y con confianza. La comunicación verbal es necesaria para la comunicación del lenguaje del cuerpo, en ese lenguaje que se relee en la verdad. Es necesario que ese lenguaje de las manos y de los ojos que comunican, que matizan, que acompañan, que acompasan, sean reconocidos en esa comunicación de ser verdadero templo de Dios. O sea, señoras, sé que les estoy haciendo algo muy revolucionario. Esto es parte de lo que es las catequesis de San Juan Pablo II. Esto es iglesia pura. Pero no se habla de esta catequesis, de lo que sucede en la alcoba matrimonial. Y estoy tratando de acercarme descalza a sus corazones para anunciarles que esto existe y que realmente puede nutrir profundamente tu vida matrimonial, que puede nutrir profundamente tu corazón
y sobre todo para siendo la mujer y la madre y la esposa que estás llamada a ser, puedas comunicarlo con tus hijos. Otro ingrediente muy importante es el tiempo, el necesario, el que se necesite para poder expresar, instaurar, tomarse el tiempo para amarse, buscar el tiempo para reconocerse, para encontrarse. El ingrediente que es increíble también, el número 7, es el placer, el gozo y la alegría. Qué importante y qué necesario es descubrir la bondad del placer, el bien que el placer provoca en el hombre. Dios lo creó y vio que era muy bueno, el placer es muy bueno. Pero hay que buscar ese placer en unos otros, esa bondad del placer para dos, ese sentido y ese gozo de saber que el amor es eterno, esa alegría de existir y de que él exista y de que tú existas y que se hayan encontrado. Recordar esos momentos de noviazgo, recordar esos momentos de diversión, de tristeza, de sufrimiento, cómo los ha hecho crecer. Esa alegría, ese placer y ese gozo de compartir la vida y de vivir en esa intimidad y en ese poder reconocerse. Un punto importantísimo, el 8, otro ingrediente increíble, es la libertad. No podemos vivir la libertad sin la verdad y sin el amor. Por eso hay que conocer la verdad y vivir y descubrir la grandeza del amor. La libertad no es hacer lo que se me da en gana. La libertad es elegir el mayor bien. Y en la alcoba matrimonial, el mayor bien es yo ser para ti quien te haga feliz, quien busque lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que es bueno para ti, lo que te ayuda a crecer. Esa libertad de elegir el bien en nosotros, juntos, elegir el mayor bien para los dos. Otra parte importantísima, otro ingrediente fundamental aquí, obviamente es la apertura de la vida. Y yo, por ejemplo, 28 años de casada, continúo abierta a la vida porque durante 28 años he conocido esos ritmos, esos compases, esa armonía de la sinfonía de la fecundidad. Hemos aprendido a vivir los silencios, los cantos con tambores, los toques de esos instrumentos maravillosos que te permiten la creatividad cuando se vive con esta apertura a la vida y esta reverencia a los momentos que son fecundos. La apertura en la vida, ¿cuánta ignorancia hay de muchas mujeres por no saber cómo es su cuerpo? ¿Qué signos expresa en la fecundidad, en la fertilidad? ¿Qué signos expresa cuando no es posible una fecundación, una concepción de un bebé? Qué importante es, y en esto apelo a ustedes, y que son mamás de niñas también, muchas de ustedes, qué importante es conocer esa sinfonía, esos signos que expresa el cuerpo de la mujer, poder compartir con el hombre, que el hombre conozca a la mujer. Y sí quiero aquí anotar algo. Cuando un hombre descubre la maravilla del milagro de la fecundidad en el cuerpo femenino, unida obviamente a la fecundidad que inicia el don, que es el hombre con un espermatozoide, con un gameto maravilloso que da vida, qué importante es esa sintonía de dos y cuánto nos han arrebatado. En este momento que estoy hablando, no quiero que nadie cierre sus oídos. No importa dónde hayan estado ayer. No importa las decisiones que hayan tomado. Hoy Dios quiere decirte algo y por eso te conectaste en esta pantalla. Quiero decirte que hay mucho por descubrir hoy que tus abuelas, que a lo mejor tu mamá no conocía y que el mundo nos quiere arrebatar. Y como oigo a muchos jóvenes hoy en día y me encanta al conocer estas catequesis, que es necesario que despertemos como mujeres y como hombres para vivir plenamente nuestra masculinidad, nuestra feminidad en libertad, conociendo la belleza de nuestro ser varón y nuestro ser mujer para dar vida. Pero que les quede bien claro algo. La apertura a la vida no es solamente recibir bebés. Los hijos Dios los da y cada matrimonio toma la decisión del número de hijos que pueden acoger, recibir y amar, ¿ok? Y cada persona es libre de tomar la decisión que cree conveniente. El número de hijos no habla de una maternidad fecunda. La maternidad fecunda, la paternidad fecunda y responsable, habla de la capacidad de amar y reverenciar la vida para acoger un hijo de Dios. Y eso conlleva mucha reverencia.
La apertura a la vida también habla de la apertura a la vida de gracia. Cuando tú vives en gracia, vas a ser capaz de perdonar, vas a ser capaz de caerte y volverte a levantar y saber dónde pedir ayuda, dónde buscar, vaciar todas esas piedras que vamos cargando en el corazón, en un confesionario. Qué importante es la apertura a la vida de gracia. Y ese es un tema muy profundo que podríamos tocar de una manera preciosa. La apertura a la vida en el matrimonio más importante es la que depende de tu decisión. La vida de gracia, porque la vida de una persona la decide Dios y la da Dios y tú dices sí o dices no. Pero la realidad es que quien crea una vida es Dios. Pero ¿cómo la apertura a la vida? Quiero que lean en este documento que les va a mandar el Padre de la Liga, quiero que lean lo que está escrito ahí. Otro ingrediente importantísimo, obviamente, es tu corazón, el corazón. El corazón en las Sagradas Escrituras se menciona más de 1000 veces y es el punto, es como es tu yo más profundo, es donde se gesta todas tus decisiones, toda tu memoria, tus emociones, tus afectos, tus sentimientos, todo lo que tú eres está en tu corazón. De lo que hay en el corazón es de lo que expresa tu boca, lo que sientes. El corazón anhela ser morada de Dios y Dios anhela morar en él. En el corazón solamente puedes penetrar tú y Dios. Tu esposo no puede penetrar tu corazón. Puede acercarse a tu corazón, pero no lo puede penetrar, no puede hacer su morada en él. Y toda persona vale lo que vale su corazón. El corazón permite reconocerte y reconocer a tu cónyuge. Un corazón bueno es un enorme tesoro y debemos de cuidarlo. Y es una realidad que desde tu corazón la fuerza del amor se traduce en actos concretos. El corazón, un corazón de piedra, no permite ser penetrado por el perdón, por el amor, por esa sanación que todos necesitamos. Pero cuando un corazón es de carne, es capaz de hacerse una sola carne con el corazón de Cristo y poder tú entonces responder al amor, responder al perdón, responder a todo eso que se necesita para vivir, como lo dije desde el principio, el día a día. El siguiente ingrediente es el silencio. Qué importantes son los silencios. Y señoras, en esto apelo a cada una de ustedes, mujeres, que a veces no sabemos guardar silencio. No sabemos tener ese compás de hablar y guardar silencio, de escuchar. Y ni qué decir en el momento del acto conyugal, los silencios. Los silencios que se expresan desde la voz, los silencios que se expresan en ese lenguaje corporal para poder manifestar, para poder expresar todo esa posibilidad de vida. Ese guardar silencio y no cantar, por decirlo de alguna manera, con ese lenguaje del cuerpo, porque sabes que es un momento fecundo. Y ahora voy a hablar de lo que es la fecundidad. La Iglesia nos enseña que la fecundidad en el matrimonio tiene dos razones de ser abundantemente fecundo. El amor conyugal, esta llamada a ser siempre fecunda. O sea, el amor conyugal debe de ser fecundo siempre. ¿Por qué? Porque primero debe de crecer, manifestarse, expresarse, ser comunión, ese amor de los esposos. Porque escuchen, y aquí se voy a leer un poquito. El amor en el matrimonio está llamado a ser fecundo para poder manifestar, engendrar, mejorar, transformar, hacer crecer, perfeccionar, instaurar, despertar, incrementar, motivar, vivir, tocar, defender, proteger, valorar y desarrollar el amor de los esposos. ¿Cuántas veces la vida rutinaria, lo ordinario, nos aleja de defender la fecundidad del amor, incrementarlo, motivarlo? Y qué importante es que ese amor de los esposos provoque la comunión de él y ella para ser uno nosotros. Y es el amor fundante de una familia. Si papá y mamá son solo papá y mamá y dejan de ser esposos, los niños lo resienten, los hijos lo resienten. Y otra manera de expresar esa fecundidad es que el amor conyugal es fuente de vida. Dios diseñó al hombre y a la mujer
para poder expresar el amor entre ellos. Y desde ese amor, si Dios así lo decide, y es un momento fecundo, y Dios así lo quiere, Dios da la vida de una persona para toda la eternidad. Tus hijos son creados para toda la eternidad. Eso es algo muy profundo, muy fuerte y de profunda trascendencia. Los hijos no son para el aquí y el ahora, y no es tan importante si está carísima la universidad o cada vez crecen más y los pantalones les quedan más cortos, y qué barbaridad. Tú eres co-creadora de una persona que Dios quiso crear contigo para toda la eternidad. Entonces, esa fecundidad en ese acto, por eso es tan importante tomar conciencia, conocer, formarnos. Repito, quien no lo sepa, no es culpable, pero es necesario formarnos, conocer para lo que está ordenado un acto ordenado para el amor. ¿Y qué viene ahorita como ingrediente? Un ingrediente importantísimo, el perdón. Qué difícil es perdonar. Pero uno de los consejos más hermosos que yo he recibido, porque siempre llego con todas las señoras grandes, así que quiero aprender, y les digo, a ver, ¿qué consejo me puedes dar? Me dice una señora maravillosa, me dijo, Lorea, hay que pedir perdón aunque no sea tu culpa. Y yo, bueno, mis ojos me hicieron así. Me dice, porque al hombre le cuesta más trabajo perdonar que a la mujer. Y se abre el diálogo, se abre la puerta para hablar, porque si no vamos haciéndonos dos caminos que van haciéndose separados, y el perdón impide el amor, nos incapacita para amar. El perdón es tan importante y el perdón es divino. O sea, humanamente hablando, no podemos perdonar solos. Soy testigo de historias de perdón impresionantes y también soy testigo de rupturas por la falta de perdón. Y qué importante es educarnos en el perdón, educar a nuestros hijos en el perdón. Y qué importante es, precisamente, en ese matrimonio, en esa conyugalidad, mirarle a él, dejarte mirar por él y volver a empezar, recordar el por qué estamos juntos, perdonar. Es tan importante amar como perdonar, porque no se puede amar sin perdonar. Otro punto importante, señoras, y es un ingrediente precioso, que es el número 14, es saber ser esposos. ¿Cuántas mamás son las mejores mamás, las mejores amigas, las mejores hijas, pero no saben ser esposas? Porque hay heridas en su corazón o porque se dedican tanto a la maternidad que se olvidan de ponerse bonitas, de cuidarse, de ponerse un tiqui-tiqui, un algo, y recibir al marido y tener esos ratitos y bailar juntos esa canción y volver a mirarlo a los ojos y reconocerlo. Escaparse juntos, provocar momentos que provoquen el encuentro y lo extraordinario dentro de lo ordinario, aunque sea en la azotea de tu casa. Qué importante es, de verdad, saber ser esposos. Y esto se los digo, es otro consejo de otra señora que me lo dio. A tus hijos los cuida cualquiera que los quiera mucho, pero a tu marido exclusivamente lo cuidas tú. Y es real. Mujeres, prestemos atención a nuestro encanto femenino. Busquemos verdaderamente ser esposas, ser amantes, ser novias, ser esas mujeres que al mirarnos ellos puedan encontrarse y encontrar sus propios corazones. Al hombre es necesario enseñarle a amar. Les han hecho creer que no pueden llorar, les han hecho creer que ellos no sienten, que ellos no son capaces de expresar emociones. El hombre necesita de una mujer que lo acompase, lo escuche, lo afirme, lo acoja, lo reciba y haga hogar para darle a él un hogar en donde él pueda proteger, custodiar, ser autoridad. Y créanme que esto no es ni yo soy menos ni él es más. Somos bellísimamente dignos, en la misma dignidad, pero maravillosamente diferentes. Y somos personas humanas que merecemos el mismo respeto, tanto ella como él. Entonces, es muy importante saber ser esposos, ¿ok? Otro ingrediente importantísimo es la generosidad. Ese gozar el darme, gozar el pensar en el otro sin reservas, sinceramente. En el momento que se apagan las luces en esa alcoba matrimonial, lo más importante es que tú generosamente
busques hacerle feliz a él y que él también busque lo mismo, hacerte feliz a ti. Ese querer el bien del otro, el darte porque te deseo, el darte porque me deseas y el acogerte porque te deseo, ¿ok? Es saber darnos y hacer sencilla la entrega. Otro ingrediente muy importante, el dolor y el sacrificio. Sería irreal, idealista, como de Disneylandia, que no habláramos del dolor y del sacrificio que en todos los matrimonios existe. No hay ningún matrimonio perfecto. Eso es una realidad. Ese dolor de sufrir contigo y por ti cuando tú estás sufriendo, de dolerme de tu dolor, de saber sacrificar mi yo por el tú y el nosotros. El sacrificar ese amor propio para hacerte feliz a ti. El buscar crecer contigo, saber renunciar con gozo por tu bien, por nuestro bien y el de nuestra propia familia. El saber de esperar el tiempo apropiado, prudente, responsable. Buscar hacer tu vida agradable, limando las diferencias y provocando siempre el diálogo. Aunque cueste tanto a veces, ¿verdad? Porque hay veces que quieres mandar todo por la ventana. Pero todos estos ingredientes, si sabemos irlos, digo, es una analogía, ¿no? Pero hay que tener la cucharadita acertada de la generosidad, las dos tazas de amor, la media taza que se necesita de poder entender ese sacrificio y ese litro de perdón que se necesita para poder juntar todos estos ingredientes. Otro ingrediente importantísimo es la diferenciación sexual. La diferenciación sexual es importantísimo entenderla porque hay mujeres que esperan que sus hombres, varones, reaccionen como mujeres. Les voy a contar una anécdota genial para que me entiendan esto de la diferenciación. Una tía mía, jovencita, se casó muy, muy chiquita, se casó como a los 19 años y es preciosa. Entonces, en el primer año de aniversario, me lo contó cuando yo era muy chiquita, obviamente, ¿no? Mi tía tiene ahorita 70 años o 75. Y entonces dice que se envolvió en un celofán así, que tiene una hermana gemela, la envolvió en un celofán arriba de su cama, entonces tenía un camisoncito así todo mono, y la envuelve en un celofán, mientras ella estaba sentadita esperando a que llegara su marido, está así, ya sabes, se le pegaba así el celofán, ¿no? Respirando, llenándose así como ya sabe, y de repente pensaba, no hombre, va a llegar él y va a decir, mi bombón más precioso, la mujer más hermosa, hoy que cumplimos un año de casados. Dice que abrió la puerta a mi tío y le dijo, ¿y tú cómo te metiste ahí? Ella tenía dos opciones, aventar el celofán, salir histérica, dar un portazo y decir, es un desgraciado, no entiende nada, no valoró lo que yo hice, llevo aquí sudando en este celofán como puerquito. ¿Ella qué dijo? Pues es que es hombre. O sea, si no entendemos que estamos casadas con un hombre varón masculino, no esperes que él reaccione como tú, que piense como tú, que hable como tú, que te entienda como te entienden tus amigas. Para eso tenemos amigas. El varón es diferente porque la complementariedad de hombre-mujer es lo que enriquece la relación. Tengo un libro extraordinario que iba leyendo una vez en el aeropuerto. Se lo regalé al que estaba al lado de mí porque realmente estaba atacada de la risa. Yo atacada de la risa con mi marido, veníamos regresando a algún lado. Decía, perdón, ¿pero qué leen? Le dije, o sea, es que es una maravilla, conoce a tu marido. Si tú no sabes que estás casada con un hombre, le vas a pedir lo que tu feminidad espera recibir desde lo femenino. Quien te afirma como mujer es tu marido como varón, como hombre. Entonces, esa diferencia es importante entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no tanto por la inteligencia, no tanto por la capacidad de ser libres, ni todo lo demás, sino porque somos hombre y mujer. Si ustedes piensan en el Génesis, y esto es Juan Pablo II, dice, varón y mujer los creó. Imagen de Dios los creó, y lo repite 3 veces, imagen de Dios. Y es el primer momento en Génesis donde habla de hagamos la Trinidad. Entonces, esa diferencia que a veces quieres matarlo, esa diferencia enriquece la vida. Es como la sal y la pimienta. O sea, muchas mujeres juntas acabaríamos, o sea, nos jalaríamos los pelos. Entonces, no dejes de valorar esa diferencia que nos enriquece, que nos llena de sabor por la vida. Es como la sal y la pimienta. O sea, complementan el platillo, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia, ese ser imagen de Dios, esa identidad femenina y masculina que tanto enriquece nuestra vida. Yo crecí en una familia de 4 mujeres,
No es lo mismo crecer en una familia que hayan hombres y mujeres. No es lo mismo un hermano que una hermana cuando tú eres mujer. Entonces, esa riqueza de la diferencia sexual nos enriquece. Y en el hecho conyugal hay que entender la diferencia sexual. El ritmo del hombre, el ritmo de la mujer, la manera de expresar del hombre y la manera de expresar de la mujer es radicalmente distinta para ser complementaria. No sé si alguna de ustedes ha visto una película que se llama August Rush, en donde él canta rock así impresionante y ella está tocando un chelo, ¿no? Entonces, ella en un concierto de música clásica tocando el chelo y él cantando rock en otro lado, la edición es increíble. Y ese es el chiste, aunque tú toques el chelo o toques el violín o un día toques los tambores, él tocará la marimba o él tocará otro instrumento, que el chiste es que se complementen, que se enriquezcan, ¿ok? Obviamente estoy hablando del hecho conyugal, pero no voy a entrar en detalles porque eso es la intimidad de cada uno y para mí es una reverencia total. Otro punto importantísimo es esa fidelidad tan lastimada, tan traicionada hoy, la fidelidad. Esa fidelidad que nos habla de cuando hay una infidelidad es que hay un síntoma de que algo anda mal. Esa fidelidad que tiene que estar radicada precisamente en la confianza. En esa confianza que necesita gestarse cada día y que se trabaja todos los días. El ingrediente número 19 es precisamente la cultura y el conocimiento. Somos lo que conocemos. No podemos dejar de nutrirnos en el intelecto, en el conocimiento de cuestiones sociales, políticas, que tengas un hobby, que crezcas, que seas mejor persona, que te formes, que te prepares. Si vamos a ser mamás, por favor, estudiemos, leamos. Si vamos a cocinar, escojamos recetas buenas, no siempre comer lo mismo. Crezcamos en esas pasiones por conocer, por aprender, por todo lo que es la cultura, lo que nos ofrece el conocer, el descubrir, el maravillarnos de tanto, tanto y tanto que podemos descubrir. Y pues no puede faltar un ingrediente importantísimo, no que tenga uno mayor jerarquía que otro, todos son importantísimos, que es el amor. Y en el amor guardo silencio porque se ha escrito mucho, se ha cantado mucho, pero cada una de ustedes tiene una experiencia de lo que significa el amor, el amarse, el aprender a descubrirse amando, a saberse hacer vulnerables para ser necesitados de ese amor. Y cómo el amor, hay que aprender a recibir el amor del otro sin trabas, sin obstáculos, a ser sencillo, el abrirse, salir al encuentro del otro. Amar es decirlo varias veces y demostrarlo toda la vida. El clima previo y anterior debe estar lleno de ternura, de sencillez, de alegría, de delicadeza, de respeto, de generosidad, de grandeza, de sorpresa, de comprensión y de cariño. Y eso se gesta en cada día. Y nosotras tenemos mucho, mucho que hacer ahí, mucho que sanar ahí, mucho que ordenar para hacer del amor una decisión, un verbo. Porque el amor siempre debe de manifestarse antes, durante y después. Y ellos saben amar, pero no saben a veces cómo, porque no les ha sido permitido expresar el amor. Amar es aplaudirle a Dios y decirle con él o con ella, quiero vivir para siempre, hasta la eternidad. Otro ingrediente hermosísimo es la totalidad. Ese todo lo que creo y espero me hace mirarte a ti para amarte. Toda mi capacidad de amar la vivo contigo. Toda mi existencia tiene sentido por nuestro amor. Señoras, no nos acostumbremos a la persona que tenemos junto. No nos conformemos, no dejemos de cuidar, custodiar ese amor como lo cuidábamos al principio. No dejemos de soñar en un matrimonio joven, un matrimonio adulto, un matrimonio que ha vivido esos años sin custodiar, el ver cómo esas canas aparecen, el ver cómo han enfrentado tantas cosas. Maravillémonos de esa persona que hemos elegido. Otro ingrediente súper importante, obviamente, es el alma. No se les olvide que su alma vive y vivirá para siempre. Y vamos a resucitar. Y pidamos que nuestro esposo esté ahí en el cielo. Y vamos a resucitar y vamos a ser cuerpos gloriosos. Y vamos a poder estar en la plenitud máxima para la que fuimos creados.
Porque que les quede claro, no fuimos creados para el aquí y el ahora. El aquí y el ahora pasa. Fuimos creados para el cielo. Cuando tú miras tu realidad actual con toda la belleza que tiene o con toda la tristeza que puedes estar viviendo, es importante que la mires de cara al cielo. El cielo no se terminará jamás. Y en el cielo nos encontraremos todos con unos cuerpos resucitados, gloriosos, divinizados, espiritualizados. ¿Cómo son? ¿Quién sabe? Nunca he estado ahí. Pero lo que sí sé es que Jesucristo nos enseñó que un cuerpo resucitado es capaz de presentar sus heridas, pero sin dolor, llenas de luz. Y con eso les digo mucho a la que ahorita esté viviendo alguna historia de dolor. Qué importante es entender la importancia del cuerpo y el alma, que van unidas. Cuando el cuerpo y el alma se separan, el cuerpo es cadáver. Y el alma, mientras está en el cielo, todas las personas que se han muerto están en alma en el cuerpo. No hay cuerpo, no han resucitado. Resucitaremos hasta que venga Jesús en la segunda venida. Por eso en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, ¿ok? Después, qué importante es otro punto básico que a veces hoy en día muchos jóvenes no le dan el valor, la desnudez. A ver, señoras, nuestros cuerpos van cambiando. Yo no soy la misma que cuando me casé. Esa desnudez que es reverenciada, que es una desnudez sin vergüenza, ese amor que absorbe la vergüenza, esa desnudez que permite que yo te entregue no solo la desnudez de mi ser, cuerpo, persona, sino la desnudez de mi historia, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis palabras, porque sé que puedo confiar en ti. Y la desnudez, por ejemplo, esto es algo muy bello, y ustedes que son mamás lo han experimentado, esa desnudez del acto que origina la vida de ese hijo tuyo, sin vergüenza, y esa desnudez en el momento del parto, quien haya vivido un parto natural, que el momento del nacimiento no hay vergüenza. Nace el bebé y ya que te tapen. Pero esa desnudez que da vida al amor, que da vida a una persona, que envuelve ese ser una sola carne, que Dios miró y vio que era muy bueno. El cuerpo es muy bueno. La desnudez es muy hermosa, pero en el lugar y en el momento adecuado, con la persona adecuada, sin la vergüenza que provoca cuando no es el momento adecuado o la persona adecuada. Y vamos a cerrar con el penúltimo ingrediente, que es precisamente la pureza y la castidad. Qué importante es la pureza y la castidad, entenderla desde la vida según el Espíritu. Y esto habla Juan Pablo II muchísimo, porque la castidad por sí misma no se entiende. A ver, ¿qué es la castidad? La castidad es cuando el orden del amor se escribe en el corazón y se vive desde la alegría, esa templanza, esos silencios, esa espera, ese saber vivir una castidad que te permite un no hoy porque hay un sí más grande. Un no hoy porque debemos de ser responsables ante el poder ser co-creadores. Esto conlleva muchísimo. Y la pureza, podemos hablar de esa pureza de los que pueden ver a Dios en lo que está sucediendo. Y ahora sí, señoras lindas, quiero compartirles el ingrediente más importante. Si en ese acto conyugal, si en esa alcoba matrimonial, si en esa desnudez, en esa generosidad, en esos silencios, en esa apertura a la vida, en esa pasión, en ese instinto, en ese tiempo, en esa capacidad de amarse, en esos corazones, en esa totalidad, no se hace Dios presente, no han entendido, porque nadie se los ha dicho o no les ha sido permitido comprenderlo, que Dios se hace presente en el abrazo conyugal. Y esto, cuando yo lo escuché por primera vez, le ponía palabras a lo que yo vivía. Yo decía, el cielo baja. Y realmente, señoras, esto no es una locura, esto es real. Y estoy aprovechando un Zoom para decírselos, aunque parezca una locura. El cielo baja. Y al final, cuando puedan leer esto que está escrito, que les va a dar la Liga el Padre, van a leer dos citas, una de Benedicto XVI y otra de Juan Pablo II. Cuando dicen que la iglesia no tiene idea de lo que pasa en el hecho conyugal, es que no conocen a la iglesia. La iglesia tiene un anuncio increíble que decirle a los amantes. Es decir, no son dos en el acto conyugal, porque los esposos, él y ella, siendo una sola carne, para poderse amar plenamente, requieren la presencia de Dios.
Señoras, si yo digo, qué, o sea, ¿con qué palabra expresas quién es Dios? La palabra que la mayoría respondería es que Dios es amor. Y si tú necesitas saber cómo amarlo a Él, y necesitas que Él aprenda a amarte a ti, necesita el amor mismo, el amor de su creador, el amor de quien los ha creado para amarse, hacerse presente. Y se hace presente. Entonces, Dios, derramando su gracia, bendice su pequeño amor humano. Porque el amor humano son como dos gotitas. Así pequeñitas, ¡pup!, se unen. Como cuando vas en el tráfico, que se unen las gotitas del parabrisas, que se hace una más grande. Somos dos gotitas. El amor humano, si no entra en la fuente del amor, si no se empapa en el amor de Dios, no se puede entender. Miren, le voy a pedir aquí al padre que ya me dejó, ya me autorizó. Voy a compartirles la pantalla para que me entiendan un poquito lo que les quiero explicar. Padre, todavía tengo 7 minutos, ¿puedo, verdad? Siéntase libre, siéntase libre. A ver, pero no puedo entrar a mi iPad. Si me permite, si tengo que entrar, compartir pantalla, que usted me autorice a compartir pantalla. Puede, usted debería poder. De todos modos, ahorita lo checo. Ah, no, ya sí puedo. Sí, sí puedo. A ver, perdón. Ok, entonces fíjense bien. Si nosotros decimos que Dios es amor, esto les va a ayudar muchísimo, Dios, para ser amor, necesita darse a otro. Ese otro lo conocemos como Jesús, que es el Hijo. Entonces, Jesús es quien nos revela al Padre. Esto es una locura, esto es totalmente de amor seguro. Entonces, Jesús recibe el amor del Padre y responde al Padre. Entonces, Dios se da, o sea, Dios Padre se da a Jesús su Hijo, Dios se da, se recibe, se dan, se reciben. Entonces, se hace aquí un ¡wow! Así un ¡da, se recibe, se dan, se recibe! Y este ¡wow! Enorme, en donde vemos que es el Padre, ¿ok?, el Hijo que se dan, este amor, todo este círculo verde que ustedes están viendo, es el Espíritu Santo, porque es el amor del Padre y del Hijo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, esto lo tengo que hacer muy rápido. Fíjense muy bien. Ustedes, en un instante, antes de que su papá y su mamá los vieran, ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo, que es la Trinidad, que es Dios en el que creemos, te crearon a ti. Tú fuiste creada por este inmenso wow, en donde el Padre, el Hijo, tú estuviste en presencia de esta Trinidad, ¿cuándo? En tu origen, ¿ok? Entonces, ahora, es que no sé cómo se hace aquí, pero a ver, lo voy a borrar todo. Ahora, fíjense lo que pasa en el lecho conyugal. Esto es muy rápido y perdón que lo haga aquí, pero ahí les va. Tendrían que tener toda una explicación antes, pero así buscan amor seguro y ya vamos platicándoles. Esta es la alcoba matrimonial, ¿ok? Entonces, él sabe que le pertenece a un Dios que lo ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella sabe que es hija creada por el Padre y es amada y tal. Entonces, él y ella se aman muchísimo en ese lecho conyugal. En este punto de aquí, rojo, son una sola carne. Se aman muchísimo, ¿ok? Pero él no puede penetrarla a ella ni ella a él. Entonces, como este amor es como esa gotita que yo les decía, chiquitita de agua, necesitan que toda la fuente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo baje a ese lecho conyugal para hacer de esto un acto que es un sacramento. Fíjense por qué es un sacramento, porque el cuerpo de ella es un signo visible, ¿ok? Fíjense bien. Y el cuerpo de él es un signo visible, matrimonio, sacramento del matrimonio, de una realidad invisible, que es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bajan a la tierra tal cual, porque esto también sucede con el Padre Alfredo cuando él celebra la Santa Misa en el altar. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bajan para instaurar, expresar y abrazar a estos esposos y hacer de este acto un acto litúrgico, santo, con toda la misericordia y amor que merece el amor de los esposos. Por eso, este acto es un acto que te lleva a la santidad con toda la pasión,
con todo el instinto, con toda la comunicación, inteligencia, con todo lo que significa placer, gozo, fecundidad. Pero esto es lo que definitivamente el demonio no quiere, porque el demonio lo que no quiere es la comunión de nadie. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un Dios presente? Fíjense bien, ¿eh? Él se da a ella y ella lo recibe. Y sienten riquísimo, pero se acabó. No hay nada más, ¿ok? Y toda la sacralidad se va. Ahora me regreso con ustedes al Zoom y nos volvemos a ver. Es que ese dibujito ayuda muchísimo. Espérenme, espérenme. Y Lorea siempre dibuja porque es diseñadora gráfica. Ahí voy con ustedes. Otra vez. Aquí estoy. Pum. No compartí. Aquí estoy. Ya regresé. ¿Me entendieron el dibujito, lo importante que es? Es decir, si yo soy hija de Dios, ¿se acuerdan que empezamos hablando de la persona, la pareja y el padre? Si yo me sé hijo, me sé don y me puedo donar al otro. El problema de no saber donarnos, el problema que hay de la fidelidad al amor y de la paternidad, es que no nos reconocemos don, porque hemos borrado a Dios de la historia, porque hemos arrancado la paternidad de Dios de la vida de los hijos de Dios, porque nos han arrancado a Dios de muchas maneras que no tengo el tiempo de platicárselas ahorita, pero han matado a Dios. Filósofos, políticos, leyes, han sacado a Dios de la alcoba matrimonial y, por tanto, se ha sacado a Dios del hogar. Quiero que piensen algo. Cuando iban a casa de sus abuelas, ¿qué había sobre la cama de sus abuelos? Un crucifijo. Hoy, ¿qué hay sobre las alcobas matrimoniales, sobre el lecho conyugal? Hay un espejo, hay un cuadro, pero no hay un crucifijo. Porque creen que Dios no tiene nada que ver con lo que son los amantes que expresan su ser una sola carne en ese lecho conyugal. Es muy potente esto que puedo decirles en una hora. Créanme que en Amor Seguro estamos haciendo algo hermoso. Si nos quieren seguir en Instagram, ahí siempre pongo una cita de Juan Pablo II, una reflexión. No subo nada más que lo que es catequesis de Juan Pablo II. Y cuando yo conocí las catequesis de Juan Pablo II hace 27 años, yo ya estaba casada. Y todas estas palabras de Juan Pablo II hacían eco en mi corazón y me han ayudado a poder comprender la maternidad, el ser cónyuge de Sergio y el poder formar una familia con todo lo que significa. Porque la vida no es Disneylandia. Para la vida nadie. O sea, para nadie la vida es sencilla ni fácil. Me enfrento con los defectos de mi marido y él se enfrenta con mis defectos, con nuestras propias carencias. Pero sí es una realidad objetiva, señoras, que estamos muy lastimados. Somos una generación profundamente lastimada por tres revoluciones sexuales, no solo una en los años 60. Fíjense bien, hay una ecuación que no se les voy a dibujar ahorita, pero la sexualidad siempre va unida al amor y el amor siempre va unido a la vida. Esto lo explica Angelo Scola, un cardenal y tal, pero se los hago súper sencillo. Me gusta explicarlo como en manzanas, porque pues, somos mamás y personas ordinarias, ¿no? Tú eres una mujer, por tanto hay una sexualidad. Tú deseas amar y ser amada. En lo más profundo de tu corazón, lo que más deseas es amar y ser amada. Como hija, como hermana, como amiga, como novia, como esposa, como mamá. Deseas ser amada, vivir para el amor. Y además estás viva. Entonces, estas tres realidades, sexualidad, amor y vida, no las podemos separar. ¿Qué hay con el sexo, que es lo opuesto a la sexualidad? ¿Qué hay con el egoísmo, que es lo opuesto al amor? ¿Y qué hay con la muerte, que es lo opuesto a la vida? La sexualidad, el amor y la vida son obra de Dios. Y siempre el demonio confunde y tuerce. Y la sexualidad, que es bellísima, le han arrancado toda su grandeza de varón, mujer. Somos creados por un padre que nos ha hecho hombres o mujeres, imagen y semejanza suya. ¿Qué hace toda la ideología de género? Arrancan a la paternidad de Dios y tú te construyes como tú quieres construirte. Y si quiero ser niño de 4 años, tengo toda la autoridad para hacerlo. Porque hay personas que hoy son niñas cuando son hombres y tienen 4 años según ellos, cuando tienen cronológicamente 60. O quiero ser perro, o quiero ser jirafa, y lo han visto todas. Entonces, esta ideología de género ha destrozado la sexualidad
porque han arrancado la paternidad de Dios. ¿Y eso sucede cuándo? Desde los 90s hasta ahorita, hasta 2020, y continuamos con una ideología de género que ha sido sembrada. El amor. El amor, siempre un hombre y una mujer, para vivir ese acto conyugal, buscaban un compromiso. Hoy es todos contra todos, te conocí ahorita, vámonos a un bar, no sé ni cómo te llamas, no me importa el amor, no me importa el compromiso, y utilizo un acto que fue ordenado para el amor para satisfacer mis necesidades instintivas de ser un macho, no un hombre, de ser una hembra, no una mujer. Y la vida. En los años 60, ¿qué fue lo que pasó? Aparece la píldora anticonceptiva. Ustedes, muchas de ustedes, yo creo que no habían ni nacido. Aparece la píldora anticonceptiva y hoy la píldora anticonceptiva es como usar pasta de dientes. Los doctores las promueven, la cultura las promueve, la sociedad las promueve, las mismas abuelitas las promueven, porque desconocen la belleza de la sinfonía de la fecundidad en la mujer. Entonces, cuando conoces la fecundidad de tu cuerpo, ¿para qué te empastillas? ¿Para qué te llenas de cosas que te lastiman hormonalmente, físicamente, emocionalmente, anímicamente? Porque te altera toda tu sinfonía, mete ruido. Y eso es los años 60, cuando aparece la píldora anticonceptiva para acabar con la vida. Entonces, han tachado la vida en los años 60, han tachado el amor en los años 70 a 90 y han tachado la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad nos la da el Padre. La capacidad para amarnos nos la da Cristo con su redención. Creo que se nos murió Lorea. A ver si ahorita regresa. Se quedó trabada. Pero bueno, de verdad es que ha sido muy enriquecedor. Espero que ahorita logremos que regrese. Ya para ir cerrando también. Pero bueno, de verdad que ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Está por ahí, creo, también el hermano Patricio. Creo que ya se conectó. Él nos hizo favor también de conseguir a su mamá que nos hiciera favor de dar esta plática, esta charla, que tiene como intención precisamente eso, ¿no? En esta dinámica de las tres pláticas de Adviento, poder ver primero la dimensión personal, la dimensión espiritual, esa dimensión también esponsal que tenemos, que tienen como parte esencial de su vocación, de su misión de mujer, de madre, también de papá, de padre, para los papás que andan por ahí, que también es súper importante, súper esencial, ¿verdad? Entonces, les he puesto aquí en el chat los ingredientes. Yo conté 23, no sé si hay alguno por ahí que se me haya escapado, yo conté 23, ahí están. En cuanto me mande Lorea también el artículo al que se refiere, se los voy a compartir. Y finalmente, ahí viene también en el chat en algún lugar, ahorita lo vuelvo a copiar y les vuelvo a mandar el link a la página de... Bueno, mami. No, Patricio. Está seguramente viendo qué pasa ahí con el internet en Mérida. Y eso que ahorita no tienen, que yo sepa, ¿cómo se llaman? Huracanes y esas cosas. Pero bueno. Vamos a ver un segundito, a ver si logramos recuperarla. Se les acaba de ir internet ahí en Mérida, entonces nada más quería despedirse por altavoz dos minutitos, ¿verdad, mami? Sí, no. Hola, gracias. ¿Se escucha, padre Alfredo? Perfectamente, sí. Ok, vale, allá te escuchan todos, mami. Bueno, a ver, primero que nada se cayó el internet, ya sabemos cómo es la tecnología, pero quiero darle las gracias a todas y a los que se conectaron, mandarles un beso muy grande y decirles gracias por cuidar pues a mi niño, por hacerlo tan feliz con sus hijos y pues nada, acérquense mucho a los padres, creo que es una bendición que tengan al padre Alfredo ahí, que ha llegado el padre Guillermo y todos los padres que están con ustedes y créanme que la iglesia responde muchas preguntas y muchas cuestiones que llevamos en el corazón y pues seamos las mujeres, las esposas y las mamás que estamos llamadas a ser como hijas, esposas y madres. Y
que Dios las bendiga. Y los papás también, mamá, los papás también, no te olvides de ellos. Obviamente, los papás son lo máximo. Sin los papás no hay nada. Sin los esposos no hay nada. Nos necesitamos unos y otros. No se entiende la mujer sin el hombre y el hombre sin la mujer. ¿Ok? Bueno, pues gracias, mami. Yo también a nombre de toda la comunidad de Cumbre San Javier te agradezco por este tiempo tuyo. Y pues mira, ya ves, fue también una manera como que ya Dios dijo, mamás, regresen a sus hogares, regresen a sus hijos, y tal. Pero bueno, te mando un besote, mamá, y yo creo que pues aquí cada una de las mamás, todas te mandan también un abrazo y un beso, y ojalá cuando vengas, mami, pues nos vemos en el colegio y ahí pues te llevo para allá para que puedas conocer a todas estas familias tan increíbles. Me va a encantar conocerlas porque creo que conocí a muchos de sus hijos y créanme que estoy a sus órdenes, me pueden encontrar en Amor Seguro, ya Patricio les dará pues la información necesaria y un abrazo y un beso muy grande y sigamos siendo esas mujeres que México necesita y que cada una de sus familias necesita, ¿ok? Ok. Y quiéranse mucho y aprendan a perdonar que ahí todo sale bien, ¿ok? Así es. Bueno, mami. Gracias. Bye. Le dices gracias al padre Alfredo, por favor, de mi parte, fue un honor estar con ustedes. Gracias. Claro que sí. Claro que sí, madre, te bye, quiero. Bye. Bye. Bueno, pues ya lo oyeron, ahí está. Entonces, pues a todas también a todos un abrazo muy fuerte y gracias por su participación en esta velada adventual. ¿Cómo le llamamos, padre Alfredo? ¿Cuál es el nombre al final? La verdad es que ya no me enteré en cómo se llevó el nombre final, pero pues la verdad que nos da mucho gusto contar con su presencia. Dentro de 8 días tenemos una última plática. Ya no con un experto de la categoría de las últimas 2 semanas, sino que la daré yo, sobre la gestión de adolescentes. Muchas tienen adolescentes, otras los tendrán. Así que, bueno, también quien esté interesado, la próxima semana, igual a la misma hora en el mismo canal, aquí nos vemos para platicar sobre justamente esto. La gestión, es un curso un poquito más de gestión. Díganle a los papás que se hagan presentes porque es muy, muy, eso de gestión. Gestión de adolescentes. Así que estén, quienes estén interesados, nos vemos dentro de 8 días. Y pues les agradecemos mucho su presencia. Y de nuevo, Patricio, digo, hermano Patricio, transmítale a su mamá nuestra alegría por la plática que nos dio, por lo enriquecidos que nos quedamos y pues por su tiempo y por todo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos. Que Dios los llene de bendiciones todos los días. Y pues nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, padre. ¿Qué? Entonces. Gracias por sus enseñanzas. No lo puedo apagar hasta que se abra. Muchas gracias. Buenas noches.